cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Hola mis corazones, muy buenos días. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, primeramente quiero darles las gracias a todos ustedes por todo el cariño en mi video anterior. De verdad que muchísimas gracias por todo ese apoyo, por todo ese amor y sobre todo por todas esas palabras de aliento que nos han estado brindando a mi hija y a mí. Y bueno, mis corazones, pues ahora sí, no se diga más, vamos a comenzar con estas decoraciones. El día de hoy voy a estar decorando este mueble que tengo aquí en el área del comedor. Y bueno, no es un mueble así como que muy grande, está como más pequeño que grande, diría yo. Y bueno, aquí voy a estar colocando este cuadro hermoso con un Santa Claus y tiene una nena por ahí. Y este lo conseguí en una tienda de antigüedades. Me encantó la combinación de los colores y aparte que el marco lleva así un color en dorado. La verdad es que se me hizo muy bonito y pues obviamente tiene ese estilo antiguo que me encanta. Y aquí voy a estar mostrándoles como tres diferentes ideas. Yo sé, chicas, que ya Navidad pues prácticamente ya está aquí, pero pues de todas maneras no quise dejar de subir este video para así compartir con todas ustedes el cómo estuve decorando mi casa para esta Navidad. Esta primera idea decidí hacerla así como un tipo bar, porque bueno, chicas, pues ya saben que también se nos aproxima el año nuevo, por lo tanto hay que celebrar el año nuevo con una copa de champán o tal vez un vino tinto o cualquier otro tipo de cóctel. Así es de que bueno, eso es precisamente lo que estuve haciendo aquí en esta área. Bueno, ahora voy a colocar esta hermosa como candelabra de este venadito que compré en la tienda de Target. Me encanta, se me hace súper linda. Y bueno, pues como que no estaba así al 100% segura si dejarle unas veladoras en color verde o colocarle unas en color así como más rojas o como vino. Pero bueno, aquí estaba yo como que intentando ver cuál de las dos como que me convencía más. Estas veladoras en color vino las conseguí en la tienda de Home Goods y las color verde las conseguí en la tienda de World Market. También quería compartir con todas ustedes estas hermosas esferas que compré en una tienda de antigüedades. La verdad es que ya no quería gastar en absolutamente nada para esta Navidad. No me pude resistir, se me hicieron muy bonitas. Tienen ese look así súper antiguo y pues solamente pagué $3 por todas estas esferas, lo cual pues la verdad me pareció bastante bien. Y miren, chicas, estas esferas están súper bellas. También las compré allí en esa tienda de antigüedades, pero en otro booth. Y como ya se me terminaron los ganchitos para colgar estos ornamentos, pues decidí colocarles este listón en color vino tinto. Y pues se me hace que se miran así súper lindas. Así es de que bueno, pues aquí les estoy compartiendo pues en dónde estuve colocando esta pieza con estas esferas. La verdad es que también se me hace que lucen preciosas en la mesita de centro.
Y bueno, pues también quiero darle las gracias a Crossley por haberme enviado este hermoso tocadiscos que, bueno, perfectamente para esta temporada de fiestas. Así es de que me encantó, se me hace súper lindo. Aparte que es muy práctico porque lo puede uno colocar en espacios pequeños. Y eso fue como que lo que más me gustó porque, pues ya saben, vivo en un departamento y no tengo así como que mucho espacio en donde estar colocando cosas. Y miren, aquí como que quedó perfecto. Ya más adelante van a ver en dónde más lo estuve colocando para poder pues utilizarlo en estas fiestas. Chicas, aquí vamos con otra idea así como que más simple y sencilla, lo cual me encanta. Solamente pues el cuadro, esta cajita de decoración de regalo y pues el candelabro. La verdad es que me pareció súper linda, muy sencilla y sin tanta cosa. Y bueno, pues ahora sí les muestro esta opción número 3 que me encantó. Es aquí el tocadiscos aquí sobre el mueble. Y bueno, pues ahorita aquí estoy tocando este disco de Michael Bublé, que son puras canciones navideñas. Así es de que pues yo aquí decorando mi mesa, escuchando esta música navideña, chicas. La verdad que es como que lo más bello. Primeramente estuve colocando una guirnalda de helechos. Me gustó la tonalidad que lleva, es un verde así como más claro. Y encima estuve colocando dos ramitas de pinito verde, lo cual hace como que un contraste súper lindo. Y aquí estoy añadiendo unos tea lights, unas veladoras así de batería. Y como tengo 4 nada más, para aquí para el área de la mesa, 2 son en color más clarito y 2 son en color más oscuro. Y las estoy así como que intercambiando para que se miren igual en los dos lados. Estos platos los compré en la tienda de World Market. Y bueno, las carpetitas, la verdad es que yo creo que ya ustedes las han visto por aquí muchísimas veces. Pero pues es lo único que tengo por ahorita, así es de que pues es lo que estoy utilizando. Estas toallitas en color verde las estuve comprando en la tienda de Amazon. Y solamente estuve haciéndoles un nudo porque la verdad me pareció como que es lo más simple y sencillo. Y la verdad es que como que me gustó mucho cómo se mira. Bueno, mis corazones, pues así es como quedó la decoración de mi mesa. Me encantó la paleta de colores que estuve utilizando aquí. Son colores bastante neutros, pero sin embargo siento que destaca mucho la combinación. Así es de que bueno, pues yo contenta porque siento que la mesa se mira muy sencilla. Luce súper linda para esta Navidad. Couldn't make it off the front porch. Red flag.
Y bueno, mis corazones, pues ahora sí pasemos a decorar esta pequeña cocina. El día de hoy estoy compartiendo con ustedes diferentes decoraciones, porque bueno, chicas, pues ya se me hizo tarde, pero bueno, yo sé que ustedes comprenden mi situación y ya saben por lo que he estado pasando, pero sin embargo, como les mencioné hace un rato, la verdad es que no quise dejar de compartir con ustedes mis decoraciones navideñas para este año. Y bueno, aquí en esta esquinita a mano izquierda estuve colocando este pedestal de madera que compré ya hace varios años en la tienda de Target, y le coloqué unos platitos de World Market, y encima de esos platitos estuve colocando dos tazas con unos Santa Clauses preciosos, chicas, ya los van a ver en unos momentos. Y bueno, a esta pieza de cristal le estuve colocando este moñito que la verdad siento que le da un toque así súper festivo. Este listón lo compré en la tienda de Hobby Lobby y es de terciopelo. Ya saben, chicas, que yo estoy utilizando mucho el color vino tinto. Sin embargo, aquí en el área de la cocina como que quise utilizar algo diferente. Y miren qué hermosas están estas tazas con estos Santa Clauses, chicas. Aquí al lado de esta cafetera voy a estar colocando esta casita, que es como la que les mostré en mi video anterior, las que puse en la mesita de centro. Y bueno, esta la voy a colocar aquí precisamente en esta área. Y lo que voy a hacer es que en vez de colocarle una veladora, que fue lo que hice con las otras casitas, voy a colocarle unas ramitas de pinito verde, porque siento que pues como que hace falta algún tipo de verde de plantita por aquí, por esta área, para que no se mire así como que muy vacía. Pues miren, esto fue lo que estuve haciendo. Tenía una guirnalda de ramitas y este, porque ya no tengo más este plantitas, y miren, hay que hacer lo que se puede hacer con lo que uno tiene. Y pues la verdad es que ya no quise salir a la tienda a comprar nada, porque pues para qué comprar cuando uno tiene cositas que podemos utilizar en la casa. Estuve cortándole las ramitas estas a esa guirnalda que pues ya no la estoy usando, y voy a colocar estas ramitas aquí adentro de la casita, así como si fuera este un tipo de florerito así. Como verán, las ramitas no están así como que súper en la parte de abajo, pero pues no importa, que al cabo que la parte de abajo pues no se va a ver. Estas casitas se me hacen tan bonitas, chicas. Súper sencillito, pero la verdad es que le da un toque así como que súper bonito a esta área. Y bueno, pues ahora sí vamos a darle un toque así como que más antiguo y súper clásico a esta área. Encontré esta como candelabra, como, no, no es candelabra, es un este, más bien es como que un portavelas, chicas. Así es de que bueno, lo voy a estar colocando aquí al lado de esta casita. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar una veladora, pero la veladora que le quiero poner es color verde, y pues no la puedo tener encendida, chicas, porque bueno, pues obvias razones, aquí como que no puedo prender la veladora porque está cerquita de este del mueble, y no quiero que pues que nos vayamos aquí a incendiar, ¿no? Pero este, estaba pensando en si colocarle una veladora de esas que tengo con baterías. Tal vez lo pueda hacer, pero me gusta mucho cómo se mira la veladora en color verde. Y no sabía así como que si cortarle un cacho por aquí, un pedacito, para que no estuviera así como que muy alta, pero a la vez como que me gusta cómo se mira así con esa altura. Les he platicado anteriormente que me gusta hacer mis grupitos de a tres, y bueno, yo sé que está la cafetera y están esas otras dos piezas, así es de que como que no sé si esto es ya como que un conjunto, pero la verdad no quiero este acercar mucho esta pieza aquí, quiero que haya un espacio entre la cafetera y esta decoración. Opté por colocar una tercera pieza aquí en esta decoración. Coloqué una de estas tea lights, lo cual se me hace que luce linda. Y también estuve agregando estas piñitas a este arreglito floral o así como de plantita verde, porque bueno, pues se me hace que el contraste de las piñitas pues como que luce bonito con el pedestal que tengo en esta otra esquinita. Ya ven que es así como color madera. Y bueno, pues yo contenta con el resultado. Siento que luce muy lindo.
Y bueno, pues ya por acá, por este otro lado, voy a estar colocando esta base así como que con este look súper antiguo. Esta la compré en esa misma tienda de antigüedades en donde compré los ornamentos que les mostré hace un rato. Y aquí voy a estar agregándole estas ramitas de pinito verde que, bueno, pues lucen espectacular, se miran súper reales. Y a esta base le voy a colocar este listón en color vino porque, bueno, ya saben que yo estoy utilizando mucho este color y me pareció que aquí en esta base iba a lucir muy bello. ¿Se fijan qué bello resalta este color en esta base así como color cremita con estas ramitas en color verde? Siento que lucen súper lindas. Y bueno, acá de esta otra esquinita, chicas, discúlpenme, pero yo no sé qué pasó con el resto del video. Estuve colocando pues mis cuchillos que prácticamente tengo aquí en esta área casi siempre. Tengo unos libros de cocina y estuve colocando este hermoso nacimiento así súper lindo y pequeñito que compré en la tienda de Amazon. Desde que lo miré quedé encantada porque está así como que súper simple y sencillo, pero definitivamente es bellísimo. Así es de que, bueno, mis bellas, pues esta fue la decoración de aquí del área de mi cocina. Pues ahora sí, vamos a pasar a esta otra área, chicas, que viene siendo como que la entrada de mi casita o recibidor, como ustedes gusten llamarle a esta área. Aquí mi esposo me estuvo haciendo esta repisa hace, creo que el año pasado. Y bueno, me encanta decorarla para todas las temporadas. La verdad es que nunca dejo de decorar esta repisa, es una de mis favoritas. Y bueno, aquí estuve colocando esta hermosa pieza que compré en la tienda de Anthropology. Y bueno, el cuadro lo compré en una tienda de antigüedades también ya hace un tiempo y se me hizo perfecto para colocarlo aquí en esta área. It's Christmas and some kind of love, my friend. Aquí en estos ganchitos voy a estar colocando esta guirnalda como de eucaliptos, bueno, más bien es una guirnalda de eucalipto. Y después voy a estar agregándole unas ramitas de pinito verde para darle como que un contraste. También voy a estar agregando esta guirnalda de bolitas que es exactamente igual a las que estuve colocando en mi arbolito de Navidad porque, bueno, pues siento que va a lucir súper linda aquí. Y bueno, pues ahora sí voy a estar agregando estos calcetines navideños. A este en particular le estuve agregando unas ramitas de pinito verde, al igual que también estuve agregándole un moñito con ese listón en color vino tinto, porque chicas, pues este color es como que ese toque final en la decoración. Este calcetín navideño es de la tienda de Pottery Barn y el otro que tengo aquí con este listón lo compré en la tienda de Target.
never felt home till you entered my door. And from that... Chicas, como a mí me encanta colocar varias guirnaldas juntas, estaba aquí como que pensando si colocarle esta otra guirnalda con estrellitas, pero la verdad es que se me hizo que tal vez iba a ser como que mucho por todo estas hojitas verdes y eso, así es de que opté pues por no utilizarla al menos por este año. Bueno, mis corazones, pues ahora sí me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero y hayan pasado un buen tiempo aquí conmigo. Y bueno, les deseo una hermosa, feliz Navidad a todos ustedes. Espero que la pasen de lo lindo con sus seres queridos. Ámense, quiéranse. Y bueno, mis bellas, pues no me quiero poner a llorar y ponerme aquí toda sentimental. Pero bueno, ya saben por lo que yo estoy pasando en estos momentos. Y solamente les quiero desear una muy, muy linda Navidad. Las amo, las adoro. Gracias por siempre estar aquí. Y bueno, que Dios me las bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Adiós.